blossoms. I sing like a groovy melody. The ending has no cracky. I love just a casual melody. Al 30%, y miren a quién tenemos aquí. Sí, nos quedamos justamente en que nos topamos con Bakshi actuando como chico inocente y tonto. Veamos qué pasa aquí con Bakshi. A ver, Bakshi, ¿qué nos vas a dejar de hacerte tarugo y te pones chingón, eh? Porque yo no me trago este triatito tuyo. Realmente, ¿qué se estará buscando Bakshi para actuar así? Sería interesante averiguarlo. ¡Hazle duro! Ese tipo repentinamente se puso de pie. En serio que me asustó. Este tipo era el de aquella vez en el comedor. He conseguido quitar muchas. ¿Quitar qué? Cuando me repuse de la impresión, me mostró lo que tenía en la mano. Era un insecto gordo debido a la suciedad y a la humedad. Para especificar, era un insecto. Ese insecto, perdón, resultó ser una cucaracha roja y negra. ¡Au! ¡Guácala, Bakshi! ¡Estás agarrando cucarachas! ¡Yuuu! ¡Pacayaro-kun! ¡No me enseñas eso! ¡Idiota! ¡No vengas! ¡No me muestres esas cosas! ¿Qué pedo con Bakshi, en serio? Al estar impaciente, mi voz se volvió áspera y aquel sujeto se asustó hasta el punto de que me sorprendió. Se deslizó hacia atrás y se agachó haciéndose bola como un gato. No te voy a golpear. Realmente, yo soy feliz. No lo pareces. ¡Moío! ¡Ya basta! Corrí y me alejé de ese lugar. Tenía que encontrarme con aquel loco bastardo.
Antes, lo que vi en la parte posterior de su nuca ciertamente era un tatuaje que tenía una G y una D. Me detuve en un cruce y miré hacia atrás. Ese bastardo seguía allí. Guardia 11. ¡Este gusano! ¡Regresa a tu lugar! Realmente, Bakshi, qué actorazo, ¿eh? Dejarse golpear así nada más para estar actuando. Prisionero B. ¡Deja de estar en las nubes, maldito bastardo sin bolas! El hombre fue pisoteado y pateado por un guardia y un prisionero. Y un prisionero que no conocía. Pobre Bakshi. Bueno, ni pobre, no está fingiendo el men. Bueno, no tuvimos una gran interacción con Bakshi, pero supongo que se irá alargando la interacción como vayamos avanzando. Para decirlo francamente, no he conseguido una gran cosecha este día. Comienzo a sentirme impaciente. Maldición. No tengo mucho tiempo ni herramientas. Sin pensarlo, escupí maldiciones y quejas. Este plan de escape no solo me involucra a mí, también involucra a mis compañeros capitanes. En ausencia de información verídica, el escaparse sería imposible, aunque llegara a utilizar anteriores métodos, debido a que la prisión se ha transformado en una zona sin ley. ¿Tendré que ir allí después de todo? Abrí mi mano en el oscuro pasillo y organicé las cartas que me quedan en la mano, que solamente yo podía ver. Sus cartas de póker imaginarias. He estado encarcelado en esta prisión de Madison muchas veces, sin ser disciplinado o golpeado. Y he conseguido escaparme de esta prisión innumerables veces. He repetido este ciclo como cuatro veces, como un idiota. Y esta vez sería la quinta. Parece que para esta quinta vez tendré que usar mi carta de triunfo. Supe de la existencia de una ruta de escape secreta desde el momento en que efectué mi segundo escape. Sin embargo, lo guardé sin utilizarlo. Esta prisión de Madison está rodeada por varias rutas de escape de prisioneros anteriores y que algunos lograron escapar con éxito. Una de esas rutas está en la celda solitaria número 8 del primer piso de este edificio. Nunca he entrado en aquel agujero que está en aquella celda. Recuerda esa ruta, la tomamos en el juego anterior. Una de esas rutas, anótate, ya la leí. Todo parece ser que ese agujero fue creado y utilizado para pasar de contrabando comida, saque y cartas. Incluso los prisioneros que conocen la existencia del agujero no se arriesgarían a que la prisión bloquee esa ruta sin ser descubierta. Y es así como ha pasado mucho tiempo sin haber sido utilizado como medio de escape. Aún así, sin utilizar ese agujero, probablemente el escapar de aquí por otro medio sería aún más difícil. ¿Qué habrá pasado con ese túnel subterráneo? En primer lugar, es necesario verificar el estado de la octava celda. Además, se necesitan las herramientas necesarias para poder imitar a un topo. (Risa)
Parece que será una apuesta muy complicada. Yare, yare da wa. ¡Qué remedio! Después de haber terminado de repartir el almuerzo, siento mis hombros pesados. Suelto un suspiro. Bueno, me esforzaré un poco más. Necesito continuar con los arreglos del plan, consiguiendo más información. ¿Dónde debería proseguir? ¡Oh! Aquí vienen las opciones de nuevo. Bueno, hay que elegir la tercera opción, pero primero voy a decir comedor, bloque de celdas o taller de carpintería. Así que vamos a ir al taller de carpintería. Continúo hacia el taller al otro lado de la plaza. Es el aserradero de ese lugar donde tuvimos la reunión de capitanes. Ah, sí, lo recuerdo. El almuerzo tardío se distribuye a los presos en el lugar de trabajo. Conseguí una jodida bandeja y un cubo con los otros Holman y salí. Hay un taller en el lado oeste que normalmente no se usa. Ahí había un ferrocarril para pasajeros y había una robusta puerta de hierro tan alta como la puerta principal. Guardia 10. Bien, tomarán su comida en orden. Reúnanse en grupos. Mientras tanto, Holmans, a trabajar. Siguiendo la orden del guardia, miré los alrededores del taller. Oh, están trabajando duro. ¡Wow! ¿Eso es lo que hacen? ¿Qué están haciendo? Bajo el sol abrasador como el del verano, los prisioneros vuelan como insectos de un lado a otro cargando montones de bloques grandes de madera. ¿Esos eran todos los materiales que fueron transportados por el tren de carga de ayer? ¿Acaso esas son vigas de madera para sentar los rieles de los ferrocarriles? Los bloques de madera que son más altos que un humano son apilados uno por uno. No puede ser. ¿Realmente pueden mover toda esa madera de forma manual? Mientras pensaba en eso, frente a mí, pude ver a prisioneros cargando todo eso como si fueran hormigas obreras. Entre cuatro, finalmente pudieron levantar un bloque de madera. Hacen todo ese trabajo a pesar de no haber comido nada. Frente a mis ojos cansados, detrás de las pilas enormes de madera, ¡oh, Luchino! Yo pensando quién era. Eres tú, John. Con una pila de madera en el fondo, Luchino aparece con su cuerpo corpulentamente fuerte. Exhalé profundamente mientras continuaba mirando los alrededores. Está bien. He colocado un grupo de prisioneros por aquí. No tienes que preocuparte por los espías. ¡Sasuga! ¡Teruki no anta! ¡Gachi de hatarayten no! Como era de esperarse. Luchino, ¿estás trabajando en este taller? ¿Mm? Con una cara que dice, ¿no ves? Luchino dejó caer de su hombro un enorme bloque de madera. No tengo otra opción. Debo de trabajar en algo. Donde Luchino había señalado con su barbilla, había una torre de vigilancia que se elevaba sobre los muros de la prisión donde residían los guardias con rifles. Imagina que lleguen a pensar que me estoy saltando el trabajo.
esos guardias bajarán y ya no podríamos conversar. Sokka. Sumane na. Hitobarai no okage de anta ni dake juroudou sasechimatte sa. Ya veo. Lo siento. Debido a gente que paga para molestar, solo tú estás haciendo trabajo pesado. こんなの準備運動だ。たまには体をいじめてやらんとなまるからな。それより、お前の方はどうだ? Esta clase de trabajo es solo un precalentamiento para ejercitarme. Es bueno que de vez en cuando someta a mi cuerpo a ejercicio pesado. ¿Y qué tal te va a ti? Dukino, Anthony, uayaku toshite no anta ni tanomi ga aru. Para ser sincero, Luchino, necesito pedirte un favor. Nanda. ¿Cuál? Anta no hou de teshita no shūjin ka, aruiwa hanagusuri daisuki na kanshi atari ni te o maashite sa. Ima, senmai dokubou ni oshikomareteru chōkishū no. Ya seas tú o algún prisionero bajo tu poder, ¿podrías cuidar y echarle una mano a un viejo prisionero que está siendo empujado a estar en una celda pequeña y descuidada? Shimon G. Teyu Shinabita G-san o Ipambo no ho ni utsushite yarenai kana. Ano mama da to G-san shinjimai sou de. Simon. ¿Te sería posible hacer que trasladaran a Simón, mejor conocido como el anciano Simón, a las celdas generales? Si continúa con ese trato, podría morir. Gigi. Shin. Shiran na. Nanda soizo. Omae no shirie ka. Anciano. ¿Has dicho el anciano Simón? No lo conozco. ¿Es un conocido tuyo? Ma, sonna tokoro. Dou daro? Bueno, algo así. ¿Qué te parece? Yare, yare, mendou da. Nelchino, a favor. Sonna ni ru omo nan da? Oh, qué molestia. ¿Realmente está en peligro? Ma. そのジジイがいないと例の計画にかなりまずい大穴が開いちまうんだ。頼む。 Sí, sin la ayuda de ese anciano, un gran agujero surgirá en el plan de escape. Por favor, te lo encargo. そういうことなら仕方ない。任せろ。シモンジーだな。 この俺が直々に監視に担げされてやるよ。 Si eso es el caso, no hay remedio. Déjamelo a mí. El anciano Simón, ¿cierto? Yo mismo me encargaré de golpear a los guardias. すまね, Rukino. あんたに頼み事もう一つ追加なんだけど。 Gracias, Luchino. Tengo otra cosa que quisiera pedirte. Dándole unos pequeños golpes a los hombros encogidos de ese disgustado león, mostró ambas manos e hizo una pose de rendición. ¡Ey, Luchino tan mono! Ayudando a Jan. Jan domando leones. Pero bueno, le vamos a dejar hasta aquí. Ya veremos cuál es el otro favor que Jan le quiere pedir a Luchino hasta el próximo video. Y sí, espero que Luchino logre proteger a Simón, porque ahí viene el anciano. A su extraña manera, es chido. Pero bueno, ya veremos qué pasa más adelante. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Mátene!